Bienvenidos a la nave del misterio, cuarto milenio, un programa dedicado a hechos paranormales. Y hoy nos vamos a centrar en un pueblo que está a las faldas de Montejurra, llamado Muñín de la Solana. Tiene un misterio, sí, tiene un misterio. Y alguno nos lo tendrá que contar. ¿Verdad, Carmen? Claro, Iker. Este pueblo no se rige ni por el calendario solar ni por el lunar. Su ciclo vital es con el más o menos al calendario maya. Se rigen por la festividad del 20 de enero, festividad de San Sebastián. Y todo el mundo empieza el año a partir de esa fecha. En efecto, sus gentes son tan extrañas que todo lo marcan antes y después de San Sebastián. Incluso se hacen propósitos imposibles, como dejar de fumar, ir a cursos de formación, hacer dietas, pues no te lo ducan y todo el copetín, ir a correr. Y todo esto es debido a que San Sebastián, un soldado romano del siglo III, prefirió morir saeteado por sus compañeros a renunciar a su fe. En esta investigación hemos encontrado hechos un poco misteriosos, tales que son, llegan a ser inexplicables, y yo creo que les van a sorprender. Parece que el poder del santo es tal que hace que los vecinos de este pueblo hagan cosas sorprendentes, inexplicables, en fin, e incluso se hablan de apariciones. Y el caso es que en cada rincón del santo y su ermita tienen un hueco para este pueblo. Veamos algunos de estos ejemplos. ¡Ya está! ¡Celín! ¡Celín! ¡David!
Alan, Alan, ¿me abres? ¿Me te abres? Acabamos de ver ahora el documento más antiguo que tenemos. El caso de la maestra de escuela, la señorita Celes. ¿Cómo ha marcado tanto a estos niños, eh? Pues sí, veamos algunas de las apariciones documentadas. Mi San Sebastián, ay, cariño, ay, qué ganas tenía de verte. Joder, hostia, me lo perdí con el reloj. Estírate un poco de marihuana. Se me ha quemado la pajera se me ha quemado. Julián, me tienes hasta los huevos con la calzoncica. Anda, ponte una chaqueta que estamos en enero. Dios, con lo a gusto que estaba yo en Roma con mi centurión. El caso que nadie, quién puede dudar de estas apariciones, ya que la Pepi y Julián llevan años y años haciendo lo mismo, Iker. Y estas fuerzas ocultas no afectan únicamente a estos individuos, sino que también a unas sinergias cósmicas dentro de las familias.